that I have multiple sclerosis. It's difficult, I have difficulty in walking. Please help me, man of God. Tócame, Señor de Dios. Hombre de Dios. Please, man of God, pray for me. I have multiple sclerosis. I come from Canada here. Please help me, oh God. I'm from Toronto, Canada, and I'm here with my wife. From Toronto, Canada. I came with my wife. Man of God, please help me. I need to get healed. I can't. Hombre de Dios, ayúdame. No puedo caminar. Man of God, help me. I cannot walk. He said he's from Toronto, Canada, and he has come here to receive prayer because he cannot walk. Recibe. Viene desde Toronto, Canadá, para poder recibir su milagro, su sanidad. Aquí con el varón de Dios, el profeta T.B. Joshua, y Dios manifiesta su gloria. Y si millones de esta generación deben creer al tener la evidencia de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y esta es la evidencia de que nuestro Señor Jesucristo vive y sigue obrando maravillas. Estamos viendo al cautivo ser liberado, al enfermo ser sanado. Estamos viendo al pobre ser bendecido. Estamos presenciando las maravillas de Jesús. Estamos presenciando la gloria de Dios. ¡A Dios sea la gloria! Estamos presenciando la manifestación de espíritus malignos, la liberación, el rompimiento de cadenas. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por hacerme libre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. You're seeing the power of God manifest before your very eyes. There's no distance where you're at. God can do it right there. Vemos el poder de Dios obrando a través de su siervo ungido, el profeta T.B. Joshua. Vemos a Cristo sanando, liberando, y esta mujer camina libre para la gloria.
She has to reverse this. She cannot walk. I have a problem with my muscles. I cannot walk. I have a muscular problem. I cannot walk. She has thrombosis. She cannot walk. Vemos a nuestro Señor Jesucristo obrando, obrando, la unción de Dios fluyendo. Vemos al cojo caminar, al ciego ver, al sordo oír, por la palabra de Dios y por el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Cuántos pueden alabar? Tengo dos hernias discales y una gastritis. Ayúdame, por favor. Y no hay enfermedad que Jesús no pueda curar. No hay dolencia que no pueda sanar. Hombre de Dios. Tengo... Cristo vive y sigue operando maravillas. Vemos a este hombre recibir su liberación en el nombre de Jesucristo, recibir su sanidad, recibir su función, y lo vemos caminar libre a la luz de su testimonio. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Para el que cree, todo es posible. Espectador, allí donde esté, no hay distancia para el poder de Dios. Estamos viendo la línea de oración con el profeta Tibi Joshua. Día 1, aquí en la República Dominicana, Santo Domingo, Estadio Olímpico Félix Sánchez.
dioses. ¿Cómo lo has destruido? Everything. Ministro, tengo diabetes y tengo una lesión en el tendón. I have a problem with my tendon and I have diabetes. I've been into the world. I need the help of God. Necesito la ayuda de Dios a través de usted. Quiero caminar.